See middleweight championship of the world. Going over the rules in the dressing room. Expect you to obey my commands at all times. Jermall Charlo. Puede ser buen indicador. Por tener una gran... A Jermall. Al igual de lo que Willie Monroe, a Jermall Charlo. Olfivo. Sí. Pantaloncillo azul. Es que de verdad. Jermall Charlo, invicto, con su tercer de Detroit, se lo arrebatara. Cortesía de los en Brooklyn, ¿no? No fue, no es el primero. General, a lo que estábamos viviendo y estamos sintiendo, de que están listos y viendo más allá, y lo dijimos el pente. Jermall no puede comer contra el hermano. Ok, primer asalto frente a la vuelta. García Márquez, quienes habla. Jermall Charlo en el cuadrilátero. Sí, muchos problemas, porque desde el primer round, Gorobov salió mucho más agresivo. Esos rectos de... Tres de ellos llegaron nítidos a la cara. Cauteloso, pero con estrategia, todo eso del combate. No va a dejar abierto para... Oh, Jermall. El ruso, pero el agresor sin duda es Charlo. Pegado, autodenominó el... Clasificado. Sí, claro, van a tratar este Consejo Mundial de Boxeo. Jermall Jaime ha sido... No sé si está tratando de conocer o todavía está pensando... Al hermano, pero golpe anímico y todo a Corvo. Abanique, que hizo a volado, que intenta con... Lea un knockout técnico, el que pierde... Que William Monroe hubiese sido un rival de acuerdo a muchas... O bailar con la más fea. Y él lo primero que dijo es chiste, es de choque, descuartízalo, se le sigue. Sí, van Korobov y su esquina, una Se ha quitado muy bien los golpes de Charlo. Korobov, el ruso. Sur la noticia y se dio a conocer que Korobov era el hombre que entraba al peleas, pero algo que, de que el hombre pelea, ahí le entra. Es cierto, ya... Cortesía del ruso, pero ahí está Jermall con el... A calentarse. Los ánimos en Brooklyn. Tratando de tomar control del combate, pero Korobov no lo está dejando. Crédito también para este hombre. Este sueltecito está haciendo Charlo encima. Hicimos problemas a Charlo. Charlo, número 6 entre contendientes, peso mediano... El Canelo Álvarez quiere con Mr. Cinnamon Spike. Nueva York siempre lo ha hecho, pero ya sabemos cómo funcionan los defendiendo al agresor. Otra vez suelta el derechazo, Jesse. Sí, pero no de gran efectividad. Oh, izquierda de... Pelea muy erguido. Del boxeo piensa que eso. Aquí cada la cosa para este Charlo. Bueno, Jermall. Oportunidad. Voy a hacerla pagar dividendos. Shields estaba diciendo que ante mental. Hemos visto ya a Jermall un par de veces cuando Gorobov quiere trabajarlo y suelta ni hacer nada. No, el ruso está trabajando. Yeah. El ruso está tirando golpes. Ahí está. Sí, le está llevando el pleito a Jermall. No le importa que sea el de esta primera noche de campeonato de época para ser fan de box, que van a estar a conexión con Fox Deportes y Conecta. Vamos, y van con todos estos dos. Sexto de top. Jermall Charlo. Si ven ahí ocupadas. Lo que está viendo en este momento por parte de Jermall. Por la derrota y no hemos visto pelear como en combates anteriores. ¿No? Esa izquierda y como que le dio el contragolpe a Charlo también. Bien. Este es anteriormente ante Willie Monroe Jr. Dar al público boxístico de estos dos. Your money where your mouth is. O sea, si lo vas a seguir, tienes que darle seguimiento. Estás obligado a darle, entregarle un regalito, un knockout. Por entrar a la mitad de este combate, ¿no? Después de este... Tener que ser... Ronnie Shields va a tener preciso en los golpes. Korobov. Lo único que puede salvar a... Tenemos entendido que tiene muy buena concita. Y eso que le ha exigido el combate para el campeón, exponiendo su título. Los rusos son muy, pero muy disciplinados. Concretó ahí Jermall Charlo, pero no. La tengo para favor de Korobov. Me parece que ha hecho un poco. El ruso quiere darle algo
Roger Maul suelta. Izquierda de Charlo ha mejorado en los últimos dos rounds. Korobov lanzado 112 más que Korobov en este round. Perfecto. Mira, bien los golpes, es lo que tirara mucho más al cuerpo, que hace fallar a Charlo. No lo ha hecho. Arriba con el mentón, la frente del ruso. Ya está provocando abucheo. El que trabaje mucho con el jab para poder abrir espacio para tirar el... Osada. Adrián García Márquez, quienes habla, intercambian gol, como que Jomo recibió el... Y hay también 7 jabs tirados por Charlo, solamente 55. Y ve a Charlo. Y no lo deja acomodarse encima de él. Ahora Charlo, y se le ha quitado un poco la movilidad, que hay un poco de fataire. Le permite hacer lo que no pudo hacer en los... Está empezando a cerrar, elocándole al hielo ahí con ese izquierdo Charlo. Y ahí viene el derechazo. Rounds, y yo creo que hay fatiga. Hay un... Y empieza acá en Brook. Preparando para soltar mientras a Korobov y Korobov. Ser más activo ahora Charlo. En sus manos, Charlo, la posibilidad de grandes peleas. No las puede dejar desperdiciar, pero le ha salido muchísimo más difícil. Junto a Jesse Lozano, ¿quién les habla? Tú eres el campeón. Tú dale la... Suéltate. Que estaba todavía como que quería. Estamos en el noveno round. O sea, ya es... Si quiere asegurar y decirle a la gente que es el futuro del boxeo, como él dice, tiene que presionar. Corvo, de nuevo, para bajarle algo la agresividad que intenta. Definitivamente está cansado. Ha estado mejorando Charlo en los últimos rounds. Sí. Ahora Charlo, viendo a ver dónde le va. Otra vez sigue la serie con la... El ritmo de la pelea. Muchachos, viendo esos numeritos y la cantidad... Siempre te pone acercarse un poco más a ti. El jab. Ocho combates de campeonato. Este siendo uno, el anterior donde... Yo la tengo igual. Ok. Ahora... En este momento sí soy... Y te digo algo, los que... Gennady Golovkin, Triple G, lo que ha hecho Coro, Jarmal Charlo esta noche. Te vuelve a la vida, porque también suele ocurrir, muchachos. Vemos a Cali, vuelven a traer a la tierra y va aportando. Hay cambios, hay ajustes, hay mejoría. Boxing Champions en Fox Deportes. Vamos a traer, no tanto los Charlo todavía, no nos han dado el Future of Box. Jaime Mota, Jesse Lozada. Se han visto, ¿no? Que le llaman, oye, ¿quieres pelear contra...? Muy buena pelea. Charlo, que no le caiga completo el golpe. Y a la vez responde con izquierda. Mientras tanto, ahí vienen. Charmal, Charlo. Es que ha estado un poco fuera de... Oh, otra vez. Quiere en corto, pero no... Tranquilamente, Korobov, con que cambió un poco el aire, ¿eh? Tiene anteriormente. Eso es lo que hace cuando ves una lucecita al final del túnel. Está exponiendo su bullpen y vaya que es de ver perder a su gemelo. Muchos. Y ahora, Jaime Mota, Jesse Lozada. Hay que soltar ese doble jab y soltarse, pero completo y combinado ya. ¡Ah! ¡Está! Lo pedimos y ahí los... A ver si puede terminar con... ¡Ay! Suelta, derecha, upper, corenas, lo rozó, pero este no, doble, izquierdazo. Izquierda, derecha, Korobov retrocediendo tan... Búscalo. Dos, zurdazos. Vencer a los jueces, Jamal Charlo. Da sorpresita como Tony Harrison en el combate anterior. Fue mucho más pareja, ¿no?
mucho más pareja. Of the winner. And still the WBC World Jermall Charlo. Jermall sigue siendo campeón y por decisión unánime 28 y 7.